ahorita estamos aquí en la Colonia Impulsora, ¿no? Ahorita vamos directo a la estación del metro, Impulsora, donde pregunta Panamio. La colonia aquí es, pues es demasiado tranquila como otras, ¿no? Pero pues también hay ocasiones que sí se pone Viper la banda. En lo que es Panamio hay varias gente que no es ni de por aquí, es de Los Reyes, de Catepec, del distrito, vienen desde Guelatao. O sea, vienen de distintas partes, o sea, no necesita ser Impulsora para hacer un Panamio. Pues cada como pertenece a una estación del metro más que nada, ¿no? Cada quien tiene su estación. Puedes ir, Panamio nos juntamos aquí en Impulsora. Son amigos que igual se conocen por Face o amigos conocidos de escuelas, de la secundaria y eso, que igual forman un mismo grupo, pues por la misma, unión, ¿no? Que es el, ahora sí que el género del reggaetón, la música del reggaetón. Pues bailamos reggaetón, ¿no? El famoso perreo. Reventarnos un rato, un pequeño baile, un party. Combo es un conjunto de personas que se juntan para convivir. No exactamente como han catalogado que van a hacer relajo, no. O sea, es como cualquier gente que quiere salirse a divertir, entonces no encuentra en su casa esa amistad y lo busca por otra parte, ¿no? DJ Williams, what's happening? Puro Flow Factory. A huevo, carnales. Se le dijo Combo, ¿por qué? Porque eran grupos de más de 10, 15 personas, entonces era una agrupación grande y por eso se les llamaron Combos. Panamiur. Pana, pues lo sabemos, significa amigo, ¿no? Pues, y ahora sí que yo, el nombre yo no lo puse, pero yo me imagino que se debe significar amigos, ¿no? Panamiur. Entonces, así que la fecha del aniversario, ¿no? Que es el 26 de noviembre. Trae el número 26. Y ahora sí que trae de dónde somos y quiénes somos, ¿no? Panamiur, cartel Impulsora. Directamente desde acá, desde Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. El agravio es pues ahora sí que cuando hay un combate, ¿no? Cuando estamos en pleno combate. Cuando hay, ahora sí que cuando hay batalla, hay campal, cuando nos empezamos a dar con todo. Tuvimos un conflicto con ese grupo. Y ahora para demostrarles de que en la batalla pudimos ganar, ahí está la lona. Como antes, como los tiempos de antes. La copa, ahí está la copa. Chinga su madre. La verga, Bellacé. Una lona más. Son nuestros hijos. Son nuestros bebés. Un trofeo. Putisex. ¡No sé! ¿Qué? ¡Tu pinche padre! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Tu puta madre! Dice Panamiur, FU, FU Antrax. FU se llama Familias Unidas. Somos ahora sí que nos unimos los varios combos y pues para ir a hacer una sola congregación, ¿no? En FU están todo lo que son los grupos de la línea B. En Olímpica está Padrinos. En Ciudad Seca está Famosos. En Ecatepec está Bellasex, Musques está Maravich, en Río de los Remedios está Burburianos, en Impulsora está nuestro combo que se llama Panamiur, en Oceanía se junta Liverpool, en Tepito se junta Prestige, Sicarios en Garibaldi y en Buenavista Tíos. FU somos casi 15 grupos, FU Antrax ya lleva un año, en noviembre cumple un año. Antes de que se creara FU Antrax ya existían los combos, ¿no? Pero la gran diferencia es de que pues yo venía pronto con mi grupo, ¿no? 50 personas. Y si en la siguiente estación había otros 50 y no los conocía, yo me bajaba o con las porras aventábamos, nosotros una porra, y ellos igual, entonces ya era el enfrentamiento, ¿no? ¡Regálate, culeros! FU Antrax se creó para qué, para que ya se acabara todo eso. A mí me ubican no como un dirigente exactamente, sino como un organizador.
Yo soy el que organizo básicamente a la gente y pues sí, más que nada la trato de guiar a que no hagan cosas que no deben de hacer. Mi nombre es Santiago Acevedo Adán y me dicen a mí Brena. Yo junté a casi la mayoría de los grupos, casi todos. Entonces cuando nos empezamos a juntar, pues todos se quedaban viendo, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿a qué hora sueltan el primer? Pero no, o sea, vieron que fue seria la cosa, se hablaron, se sacaron los puntos y como dicen, ¿no? Borrón y cuenta nueva. La unión se logró a base de que, por ejemplo, yo ya conocía casi a la mayoría de los grupos. Yo trabajé un tiempo en un antro de KTP, entonces ahí iban casi la mayoría de los grupos. Yo ya los conocía, yo me llevaba bien con las dirigencias. Oye, estábamos en la junta de dirigencias. Nos pone Brennan de acuerdo a cómo ir a las fiestas, dónde va a ser. Si hubo algún problema, pues lo arreglamos aquí, todo eso. Brennan dirige las juntas y nosotros, todos los dirigentes de cada combo. Yo soy de los dementes. Yo soy de los destroyers y me dicen Chompy. A mí me dicen Sambo. Antes de que pusiéramos F1 Antras estaba lo de la Iniciativa México, lo de los votos y de payasos empezaron a decir que era Iniciativa Brennan. ¿Por qué? Pues como te repito, empezamos a juntar, bueno, yo empecé a juntar a todos los grupos. Jardines de Morelos, de Catepec. Soy el Fresa, conquistando a la princesa. De Chuca, CU. Pura Dexter, CU, Jardines de Morelos. Soy el Garrocha de Jardines de Morelos, CU, carnal. No nos dejan ingresar al metro, los policías. Hay que estudiar, banda, si no vamos a estar como granaderos. ¡Hay que estudiar! ¡Hay que estudiar! ¡El que no estudia, policía, va a llegar! Vamos para San Lázaro, jefe. ¿A cuánto nos cobra? A 3 varitos por cholla. Pues hablamos con el conductor, ¿no? Le decimos, ¿sabe qué, jefe? Pues vamos a tal lado, somos tantos. Pues háganos una rebajita, ¿no? Pues de 3 pesos. 3 pesos por cabeza. Ya nos conocen también, saben que nos juntamos ahí. Saben que son los que siempre agarramos, los que van a Nesa. Estoy acá de banda, si no te apuramos otro. No, deja que se suban los producers. ¡Vense! ¡Voy a pasar por ustedes! ¡Dejen pasar al reportaje! Hacia el Metro Candelaria, la fiesta de FU. Familias Unidas, FU Antrax. ¡Cállate! Diles que en San Lázaro, güey. ¡San Lázaro, banda! ¡San Lázaro, sí! ¡Aquí espero en San Lázaro! Este güey ya viene bien drogado. Yo sí vengo bien drogado. No se droga simplemente porque sea reggaetonero o jale con un combo, no. Mucha gente, por ejemplo, yo he visto que sus papás se pelean o me platican a mí, ¿sabes qué? La neta, mis jefes ya se quieren divorciar, qué es cosa. Y su mejor punto es arrinconarse a la droga, ¿no? A lo mejor para llamar la atención, no lo sé. Pero no porque él se drogue quiere decir que, ay, él es reggaetonero y todos los reggaetoneros se drogan. No, porque él roba, ay, todos los reggaetoneros roban, no. Hay políticos que se drogan, hay artistas que se drogan. Y no porque se droguen ya son reggaetoneros o son lacras o son chacas, ¿sí me entiendes? Yo lo tengo bien claro, te vas a una de reggae y todos fuman mota, ¿no? Y creo que el que no lleva mota no entra a la fiesta. El que se droga es porque quiere y el que no, pues qué chido, ¿no? Es porque no le gusta o sí la de pensar, decir, no, si me drogo mi papá me va a pegar, no sé, no, ya es cuestión de cada uno, ¿no? La agarras, la haces bolita. Mira, y suspiras. La activa no es catalogada como una droga específica, ¿no? Eso es una sustancia X que usan los zapateros, que usan diferentes oficios, ¿no? Una botella de refresco, la mitad, por 15, 20 pesos. El piña me la mama toda la noche. Toda la noche. Toda la noche se la mama ese güey. ¿La Liber? Toda la noche. Dile a Johnny. Combo sí que está cabrón. La impulsora, le llegó su tiempo. Vente pa' acá y solo siéntelo. Así es como nosotros lo hacemos. Nos presentamos así. Panamure del momento. Me encanta tu bebé. Teniendo a cada uno de los grupos en la orilla.
la Miuri, como lo hemos dicho y los dice la porra, ¿no? El glamour ante todo. El que lo brinque es cangri, el que lo brinque es cangri, el que lo brinque es cangri, el que lo brinque es cangri. Se describe en qué vas a bailar, ¿no? Vas a bailar. O sea, es una fiesta como si fuera una boda, unos 15 años, pero sin el padrino, sin la madrina, sin los novios, ¿no? O sea, simplemente nada más los invitados, se puede decir. Para sacar una fiesta, ya se llaman, bueno, el gobierno lo está sacando como fiestas clandestinas. ¿Por qué? Porque el gobierno a nosotros no nos ha dado un espacio. De nosotros ya empezó casi, ya lleva casi 5 años, 4 años y medio va a cumplir uno de los grupos que ya, de los primeros que empezó va a cumplir 5 años. No, pues ya te imaginarás, ¿no? Los viernes o los sábados, atascar las fiestas, más de 1,500, 2,000 gentes llegábamos a hacer. Entonces hubo problemita, ¿no? Que ya sabes, problemas de que, ay, me sacó la lengua, o ay, dijo que hizo así puto, y se empezaban a abrir y ya fue cuando hicieron lo que fue LF, que es según los de la familia. No, la Michoacana, otra familia más, ¿no? Empezaron como que a declararle la guerra. Pues nosotros no les tomamos tanto, al menos yo, ¿no? Mi gente me ha dicho, vamos a darles en la madre, vamos a... Pero yo, como les digo, vamos a pensarlas, porque ahorita ya como están las cosas, antes salías del Ministerio Público, ahora ya no, ahora ya te sacan del reclusorio. La gente cuando va en bola se siente se sienten Batman y quieren hacer y deshacer. Quieren ir robando, quieren ir pegando, pero saben que las consecuencias son lo doble, ¿no? Esta tarde fueron detenidos 256 jóvenes en las colonias Roma, Condesa y Cuauhtémoc, luego de que ocasionaran disturbios y agredieran a peatones y automovilistas. El grupo de jóvenes había asistido a un falso concierto de reggaetón convocado en las redes sociales, lo que provocó el enojo de los asistentes, pues al ver que no había tal concierto. Estos muchachos se dividieron en dos grupos para evadir a la policía. Un grupo se dirigió hacia la Glorieta de Insurgentes y otro más a la Plaza Comercial de Reforma 222, donde policías capitalinos y granaderos detuvieron a 208 hombres y 48 mujeres. Los jóvenes fueron llevados a la agencia número 50 del Ministerio Público Local. El año pasado, un grupo de reggaetoneros que iba a una tocada que se las cancelan, nos genera una serie de destrozos, y no nada más al metro, sino también al exterior.
Agredieron vehículos, realizaron pintas en negocios y todo eso, pero a nosotros nos arrancaron señalamiento, nos rayaron algunos vagones. En fin, al enterarse de que se había cancelado aquí en el DF el evento, nos generaron bastantes destrozos y bastantes daños a los trenes y a las estaciones. Principalmente en este caso fue Insurgentes, fue Cuauhtémoc, ¿no? Soy José Alfredo Carrillo García, soy el gerente de seguridad institucional del Metro y actualmente estamos aquí en el centro de monitoreo de la estación Pino Suárez. Ya recientemente, en los últimos años, sí nos han venido generando un problema. Ya no únicamente se están poniendo ellos en riesgo, sino que ya están empezando a poner en riesgo a los demás usuarios, las instalaciones y el material rodante que utiliza el Metro. Ellos lo que no quieren es desmanes en el Metro. Dos, tres cositas que han pasado que son desmanes al Metro, nosotros, es lo que ellos no quieren, ¿no? Porque como dicen, son daños hacia el Metro y tú no los vas a pagar, los va a pagar el Metro. Nos decían, a mí lo que me urge es sacarte ya del Metro. Si vas a Ciudad Azteca y estás en, no sé, en Observatorio, darte las posibilidades para que en menos de 10 minutos ya estés afuera del Metro. Nosotros tenemos que preparar todo un operativo para poder transportarlos y garantizar la seguridad de ellos y la seguridad de los usuarios. Yo creo que sí han sido casos excepcionales. No es de que sea la norma, de que sea lo cotidiano, afortunadamente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, un sábado normal transportamos alrededor de 3,000 reggaetoneros, gentes de porras, de esto, y no siempre se nos generan los mismos problemas, ¿no? Es que tratamos de llegar a un acuerdo con los del Metro. Ellos nos brindan el Metro, y nosotros, para no tener problemas, hacemos lo que ellos nos dicen. Muchas veces desalojan el último vagón, pero así que ya para muchos usuarios que es molesto, ya nos subimos y nos vamos todos juntos y todos tranquilos para no tener problemas. Hay grupos pequeños que supuestamente el dirigente o el líder, el que trae a la banda, no sabe controlar a su gente. Son los que van haciendo su desastre y por eso, como les dije, por unos pagan todos. Mi nombre es Miguel, me dicen el Miki. Estamos en la casa de los sicarios, Garibaldi. Los sicarios somos la banda más grande, más fuerte que hay entre los combos de reggaetoneros. Hemos llegado a ser hasta 400 personas. A muchos del grupo no les gusta el reggaetón, sino les gusta la amistad con la que tenemos aquí en el grupo, estamos conformados. Somos como una hermandad, somos muy unidos, la verdad, todos. Arre que soy sicario desde la cuna, le aviento huevos y soy ribete hasta la tumba. Dicen que soy cabrón, borracho y mujeriego. Arre que soy sicario, señores, no lo niego. PRU, arre. PMA, arre. Hace 3 años surge el grupo de los sicarios, sicarios y sicarias de Garibaldi. Hace unas playeras del tercer aniversario, celebrando nuestro día. Es el 24 de septiembre. Salieron varios cantantes de reggaetón con jerseys, se hizo una moda. Ya de ahí, por ejemplo, ya todos sacaron sus jerseys, supuestamente nada más son para puros porros. Dicen ellos que los imitamos supuestamente por los aniversarios, que las camisetas. Tenemos nuestra fecha de que nos conocimos todos bien. Y nos, ¿sabes qué? Lo celebramos. Y las playeras son para identificarnos entre nosotros. Así como ellos sus jerseys. Para mí, mi jersey vale mucho. Es que lo voy a defender como mi vida, ¿no? Tanto ellos como el de ellos lo van a defender como la suya. Todos representan la inicial de del nombre de su combo. Por ejemplo, sicarios, tenemos la S. Ya diferentes grupos sacan la primera letra de su combo reggaetonero. Thank you.
pasar así, o. La represión con la policía siempre ha existido. En cualquier grupo, en cualquier minoría, en cualquier instancia en la que esté, siempre va a haber represión de la policía. ¿Por qué? Porque la policía es el sistema y se supone que nadie puede ir contra el sistema. ¿Qué pasa con sicarios? Que te lo digo, nos estigmatizaron y nos encasillaron en que éramos unos drogadictos, violentos y rateros. Y cosa que no es así. Yo no voy contra la policía y nada de eso. Pero simple y sencillamente creo que hay maneras. Y si ellos llegan y hablan como una persona civilizada que se supone que son, nosotros entendemos. Y hacemos las cosas como ellos nos las piden. Pero una cosa es que pidan las cosas que quieran obligarnos a hacer las cosas. La gente nos tacha como rateros, como lacros. Yo terminé mi escuela en un CONALEP, estudié una carrera de electrónica industrial. Y a mí me ven en la calle y dicen, tú ni la secundaria acabaste, por lo mismo por mí, ¿cómo me viste? Pues somos gente tranquila, que nos gusta las fiestas, nos gusta ir a las party, nos gusta bailar, nos gusta hacer... Nos gusta divertirnos más que nada y pasarla bien. Entendemos de que ellos son parte de una manifestación, cultural, son chavos o son jóvenes que están buscando alguna manera de expresión, de vínculo entre ellos mismos, ¿no? Pero sí nos hemos dado cuenta a veces es de que se transgrede la norma social permitida y caes en actitudes delictivas. Conforme va pasando el tiempo, siempre hay un estigma sobre un grupo de personas o una minoría. ¿Qué pasó? Antes eran los pachucos, antes eran los punks, antes eran los rockeros, ahora eran los emos, ahora ya somos los reggaetoneros. Y o sea, no sé por qué tanta gente ataca tanto este género de música o este estilo de vida que somos los reggaetoneros y mal llamados chacas. O en su casa pueden a Daddy Yankee, o pueden a Wisin y Yandel, a Pablito Mix y a todo lo que nosotros escuchamos, la mayoría, y también lo bailan. O sea, es algo muy ilógico y muy hipócrita de su parte. Thank you.